Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno, hoy me traje el mate porque hoy vamos a mirar un video que muchos, pero muchos me lo han solicitado a los atletas de la risa en el Festival de Talca 2017. Vamos a ver qué nos depara para el día de hoy. El video bastante largo, 44 minutos, casi 45. No sé si lo vamos a ver todo, vamos a hacer lo posible para verlo todos. Saben que más o menos siempre me pasa volando el tiempo, así que probablemente me vea todo el video. Pero nada, espero que se copen a ver todo el video, que sé que a muchos les gusta el humor. Así que hoy, bueno, me pegué por todos lados, enganché el micrófono. ¿Qué más me va a acontecer el día de hoy? Bueno. Vamos a arrancar, gente. Suscríbanse y dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Vamos a agrandar acá y esto hacemos así. Y a tu hermana, ¿cómo le dicen? Mira, guatón. Antes de hablar de mi hermana, límpiate el hocico con sapolio, mierda. Con sapolio. Está ahí un poquito atrasado con esa cuestión. ¿Por qué? Esa cuestión es antigua, el sapolio. ¿El viejo el sapolio? Sí, pues con sapolio se la dan los cocos mi abuelo. Ya la cambio entonces. Sí. Mira, guatón, antes de hablar de mi hermana, límpiate el hocico con clenso, mierda. ¿Con clenso? ¿Y qué se usa hoy? Esa cuestión es más antigua, loco. Ya el clenso, el sapolio, ya no pasa nada, eso es antiguo. Con mira. Clenso se la da el poto de mi abuela, weón. E incluso unieron esas dos, el clenso con el sapolio. Ya. Hicieron una pasta y ahora se llama quick. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿En serio, chino? Sí, incluso yo tengo una canción para el quick. ¿Una canción del quick? Ah, ¿sí? Qué buena. ¿Y la voy a cantar? Obvio. ¿En serio? Sí, dale, mira. Pimpone su muñeco con cuerpo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Para ti, pelado. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque le da tirones, no grita y dice: ahí está el cuerpo. Se la sabía. Buena, vete, qué ingenioso el chino. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. Buena, chino, buena, ¿qué vas a hacer? Y también tengo una con cloro. Ya cállate, ¿verdad? ¿Y tu hermana? Mira, guatón, antes de hablar de mi hermana, límpiate el hocico con quick. Con quick, muy bien. Porque para que os sepáis, mi hermana cuando conoció a su actual marido, ella andaba buscando su media naranja. En cambio la tuya andaba buscando la media callampa y no es chiste. No. Voy a poner ordinario. Ah, no más. ¿Cómo le dicen a tu hermana? ¿Cómo le dicen? A tu hermana le dicen la cuchillo carnicero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Filan cada 5 minutos. Cortó grande el tajo. ¿Por qué me hiciste eso? ¿No querís huir? ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Espérate que me acuerdo, weón. Para que vean que la tintura de pelo caga la hormona. La neurona, weón. Hormona. ¿Y a tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? A tu hermana le dicen la tortuga. ¿Y por qué? Le gusta dormir con la cabeza adentro. ¡No! Permiso, permiso. Che, el humor este está potente, está cargadísimo. No. Ah, que tenés fuerza, dice usted que falta un dedo. ¿A tu hermana cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La exorcista. ¿Por qué? Da vuelta a la cabeza. ¿Y a mi hermana? ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? La pancha. ¿Y por qué? Se llama Francisca. No me pensaba reír. Salió con cualquiera, no, no. Qué capo. Si hombre, le habrían dicho Francisco. Le habrían dicho Pancho. ¿Y sí? Pancha, singular y plural. ¿Viste que sabía? ¿Viste, sabía yo? ¿Y qué venía a hablar de mi hermana vos? Cuando tu hermana está más abierta que Google, weón. Ya. Esa weón es mundial. Esa weón es mundial. Ahora me piqué, weón. Ya, dale, no va. ¿Sabes cómo le dicen a tu hermana? ¿Cómo le dicen? A tu hermana le dicen la boca de juguera. ¿Y por qué? Le cae un plátano y un litro de leche. No entendí. La boca de juguera. ¿Y por qué? Le cae un plátano y un litro de leche. Le cae un plátano. No, no entendí. ¿Y por qué?
le cae un plátano y un litro de leche. ¡Hey! Oye. No lo entendí. Ahí tenía esa, toma. Oye, pero si es rica la leche con plátano. ¡Calla! Ah, leche con plátano era, ahora ya entendí. A mí me gusta con el dosalte. No, no sé. ¿Y mi hermano? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Gabriel. ¿Y por qué? Así se llama. Sí. Incluso voy para la casa y... ¡Carlos! ¿Qué pasa ahí? No sale nadie. Sí, no se llama así. ¡Luis! ¿Qué pasa ahí? Tampoco sale nadie. Mira, llámalo tú por el nombre. ¡Gabriel! Acaba de salir. ¿Te quedas más? Sí, a tu hermana, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? A tu hermana le dicen la macha. Pato, no. Pato, estamos aquí, no echan. Estamos en la tele, Pato. No me interesa. Pato, con esto lo van a echar. Si saben cómo nos ponimos, ¿para qué nos traen? Y sí. Pato. Pato, mira. Hay la macha, le dicen la macha. Hay familia, hay niños. Vienen un apuro, güey, dale. Pato, ¿cómo le dicen? A tu hermana le dicen la macha. Espérate, a mí me da vergüenza esa güey. A mí. No importa, a tu hermana le dicen la macha. ¿Y a mi hermana? ¿Qué pasa con tu hermana? ¡Chutateo! No me gusta que me chuten porque después no muermo. Después tengo que juntar 2,000 y después no puedo dormir. Entonces junto 2,000 con 2,000 hago 4,000. ¡Qué huevo! Oye, cabrón, una vez, ¿no hay un hospital bueno por aquí cerca? Estoy sano. No. Estoy sano. Este, oye, si este. No hay. Yo le voy a decir algo. Publican las puras cosas malas, pero todos los días salvan vidas, nacen guaguas. Ojo con eso, cabrón. No se dejen llevar. Oye. ¿Y mi hermana? Y sigue con la hermana. ¿Cómo tu hermana? ¿Cómo le dicen? La macha. ¿La macha? Chino. ¿Tú no, Chino? Chino, ¿tú no podés meterte en eso? Chino. No, por favor. ¿Te está mirando el de arriba? No, dale nomás eso. ¿Qué pasa con tu hermana? ¿Cómo le dicen? La macha. ¿Y por qué? Es súper ahombrada. Incluso habla así. Hola, Chino. Vamos a la cancha. ¡Qué goles! ¿En serio? Que sacó la camiseta, anduvo alrededor de la cancha. Y ahí supe que era el Gabriel. Ah, no, no. No hay unos pitos, no para. Ya, vamos a hablar de inglés. Ah, no, soy bueno para eso, soy bueno para eso yo. Ok, yes, stupid English. Oui, es ruso, mierda, ruso. ¿Eh? Este weón es ruso. En inglés. Ya. ¿Cómo se escribe el nombre en inglés? Name. Toma. En inglés, ¿cómo se escribe fecha o cómo se dice fecha en inglés? Date. Toma. Gracias. Cuando Dios le quiere dar, a Talca le viene a dejar. ¡Ay, se aplauden por todo! ¡Mimosos todos! ¡El familia en Talca y Aston Mejía aquí! Todos gracias, hoy día todos teñido. Son todos teñidos. En inglés, ¿qué significa open the door? Open the door. Yes. Open the door. ¿Qué significa en inglés open the door? Open the door. Yes, ¿qué significa? Oye, Johnny, ¿qué significa open the door? ¡No sé, Bubu! Yo creo que hay que preguntarle al Pato Holler. Pickup. ¿Dicen la masa? Sí, porque después que se la con... Sí, con la hermana. Jorge, curioso. La Peppa Pig. ¡Oye, tío loco! ¡Qué palo, Pepe Zulo! ¡Ingal Duffy! ¡El de Ambrosoli! Tintura de pelo, marca Acme. El cura. Se dan cuenta, cabrón. Han pasado más de 20 años y seguimos siendo los mismos de siempre. Este le pregunta inglés, no tiene idea, habla pura wea. Y vos, ¿qué te vas a preguntar de inglés si con suerte sabes dónde está el dedo?
A ver, Juan Carlos, dime, ¿dónde está el dedo? Pues hermana lo tiene entre medio de los cachetes. Ay, lo mató con eso. No, no. ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Y qué es what? Ampolleta, what? Una ampolleta de 40. ¿What? ¿What, what, what, what? ¿Y qué es what, what? ¡Ah, está ampolleta! ¿What? El pollito. ¿What? ¿Qué es what? Mermela. ¿What? What coming your way? Thank you very much. I'm sorry, why you was thank you. Why you lie? Thank you very much, chucha de su madre. Se le chispoteó. Are you very thank you? And you lie? Pichulecho. Matt, haven't you lie para ti? What have you wants to lie? A nepe. I'm sorry for the copy. Oh. ¡Cállate, ignorante mierda! ¡Pichulecho, un copy nepe! ¿De dónde sacaste ese inglés? ¿Sabéis para qué sirve el nepe? ¿Y el copy? No sé, pero no quiero saber. Yo te voy a explicar. ¡No! ¿Cuál es la cámara una? El nepe. Ah, no, vámonos, weón. El nepe es el aparato reproductor masculino. Ay, qué pasa. Ya. De nuevo, el nepe es el aparato reproductor masculino que sirve para engendrar o hacer, como se dice, guaguita. Un aplauso al guatón. Un aplauso. Mira, guatón, cómo te aplaude la gente. Yo pensé que iba a decir una grosería, guatón. Oye, masterclass. Para los que aplaudieron. La señora está así. Oye, guatón. Ah. Dime una frase que tenga 10 palabras en inglés. Fácil. Es difícil. Stranger. Stranger. No, no. Stranger. Stranger. Este no puede por la nariz. No le tiene así. Este, para que vean ustedes la cagada que está en Santiago con los portonazos. Pobrecito, tuvo 2 años en la guata de la mamá. Enganchado. ¿Sabes qué tiene la nariz? Porque este tenía 5 años y los papás eran muy estrictos. ¿Ya? Y no lo dejaban salir para la calle. ¿Ya? Tanto mirar por la ventana para afuera. ¿No? Con una pura fumada de cigarro, fumó toda la noche, pues se le devuelve. Este tenía 5 años, lo llevaban al policlínico y la mamá no lo sentaba. ¿Ya? De la percha. Soy malo, guatón. Soy malo, desgraciado, ¿por qué me tratáis así? ¿Por qué me haces esto? Soy malo. Malo, no me malo. Digáis malo, weón. Sí, porque soy malo. No me digáis malo, ni que. Malo, 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 malo. Estoy psicológicamente cagado, weón. ¿Qué? Mi papá era malo conmigo, weón. Era malo, weón. Mi papá era malo, el mismo conmigo, weón. Era malo, weón. Sí. ¿Sabéis qué va la Pascua? Me llevaba dentro de la mesa, weón. Nunca me dio regalo, no tenía plata, weón. Ya. ¿Y sabéis qué? Se ponía un calcetín ahí. Ah. Y me decía que era guruguru. ¿El guruguru qué es? Y yo jugaba toda la noche. Ya, pero mi papá era más malo que el tuyo. Sí. ¿Ah? Mi papá, cabrón, aparte malo, era califa el viejo. Sí. Mi papá era califa, weón. En serio, mi papá conoció a mi mamá y la dejó embarazada al tiro. Ya. Mi mamá se fue al hospital y estaba ahí esperando que yo naciera. Yo estaba colgando ahí, colgando. Por la nariz. Y me la dio así. Y le dio huasca de nuevo. ¡Oh! Le daba huasca. Y yo veía la weá, la veía, la veía. Mira cómo me dejó la nariz el viejo mierda. A mí me pasó lo mismo que el pato. Ya. Pero yo estaba dando vuelta para el otro lado. No. Sentía la weá. Mi papá era en balón conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en el campo. Ya. Tenía una parcela. ¿Ya? Al lado de la señora Marcela. No tiene nada que ver la señora Marcela porque era la parcela al lado. Ah. Cuando iban a preguntar, iban por, le preguntaban por la parcela y salía la señora Marcela. Nada que ver. Entonces, teníamos la parcela al lado de la señora
la Marcela? ¡Cállate! ¿Qué tiene que ver la vieja de la Marcela? ¿Qué es la señora Marcela? No. ¿Y para qué habláis mal de ella? Sí. Porque vos estáis metiendo esa vieja mierda en el chiste que yo tiene que ver. Yo te estoy contando a mi papá que era malo conmigo porque me hacía adelantar a las 3 de la mañana a ordeñar la vaca, a ordeñar la gallina. ¡Para! ¿A ordeñar la gallina? ¿Qué? Las vacas se ordeñan, las gallinas no. Pero se ordenan. Ah, ordenan. Que me mandó a ordeñar la vaca, a ordeñar la gallina. Y una vez pasó harta tabla, clavo y martillo. ¿Ya? Y me dijo que fuera a hacer una cerca. ¿Ya? Y yo se la hice súper lejos. La quería cerca, yo se la hice lejos. Hice la puerta donde la señora Marcela. No, no aplaudan esa weá, loco. Ah, ¿por qué no te lo hicieron? Familia. Genio. Lo que se saca la cresta, me tiene un chiste y dice, mira, mira. Habla pura wea y se ríen. Bueno. Denme un segundo. Les quiero decir que estoy aburrido con este par de... Este es tan weón. Le pregunto y habla pura tontera. Vos no tenés idea. Estoy cabreado, cabrón, de trabajar con este par de weón. Me quiero ir de vacaciones. De hecho, me quiero ir a la playa. Pato. ¿Qué? Tenemos mucha pega, toda esta semana, la otra, todo marzo. Trabaja solo con el guat. Y sí. Me quiero ir a la playa, me quiero ir a la playa. ¿Cómo te irte a la playa? Sí, me quiero ir a la playa. Oye, oye, colorín, ven. Colorín. Colorín, ven. Ven, pues acércate. Te quiero relajar. Me quiero ir a la playa. ¿Te quiero ir a la playa? Sí. Mira, por último, ¿te puedo hacer el sonido de la playa o que te calme un poquito? A ver. ¿En serio? Sí, po. ¿Y con eso me relajo? Yo creo que... No, 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 no. Ya. ¡A la bebida! ¡A los minerales! ¡A la coca, a la coca, a la coca! ¡A las palmeras, a las palmeras! ¡A los churros! ¡A los churros, a los churros, a los churros! ¡A los churros! Me lo esperaba. ¡Loca, la... ¿Cómo que hasta ahora? Estoy igual. Pato. ¿Quería una silla de playa? ¡Cállate, mi! ¡Ya! ¡Por tonto cooperaste! Voy a pedirte un tema. A ver. Te voy a pedir un tema. Ya no más, estoy preparado. ¿Qué querés? Chino, mándame a ver. Los Vázquez. ¿De quién? De los Vázquez. ¿De los qué? Bueno, pues bueno. ¿Guatón, bueno, te gustan los Vázquez? Se cantan lindos. Esos bueno, no los conoce nadie, no salen en la tele. No, pero salen en la radio. Ah, los Vázquez salen en la radio. Ahí lo mismo. Pues claro, tenés toda la razón, pues, weón. ¿Por qué se arrodilla? Mira cómo yo te quiero, Juana María. ¿Pero por qué se arrodilla? No entiendo. Qué vergüenza, weón. No, este weón. No. ¡Párate de ahí, chino! ¿Qué estáis haciendo, hincao? ¿No me mandaste a los Vázquez? Ah, ¡anda! Chino, ¡mándate una a los Vázquez! Yo una vez fui así, bo, allá. ¿Hincao? Sí, bo. ¿Y qué pasó? Me pasé. Ah, chao. Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que veo mucha gente. Chiquillas, para ustedes una canción. Para ustedes, chiquillos. A ver. Una canción de Rafael. Oye, ya Rafael ya canta bien, pero ¿y cómo vaya a cantar Rafael, güey? Nah, ¿ustedes quieren escuchar a Rafael? ¡No! No, nadie quiere escuchar a Rafael. Además que Rafael cuando canta se le caen los dientes. Ya, chao. Oye, va. No. Está bonito. ¿Te sabía alguna tú? Por ejemplo esa. Y yo soy aquel, el que se le caen los dedos. ¿Qué? No. Yo me sé una mía. Maravilloso corazón, maravilloso. ¡Ay! Desde el fondo de mi alma. ¡Ay! Toco madera. Amigo. ¿Qué? Un mamón. No, no. Con mucho cariño, una canción de Rafael. Pero antes de cantar la canción de Rafael, quiero recordar esta noche a este gran cantante que ya no está con nosotros y voy a recordar a Whitney Houston. Ah, qué lindo. Bonito. Whitney Houston. Bonito. Whitney Houston. Canta. Oh. ¿Qué va a ser? ¿Una parodia o una qué? No entiendo. Y no arrancó nunca. Muchas gracias. ¿Quién no dice nada? Ahí era, estábamos recordando a Whitney Houston. Y quiero recordar a esta gran cantante chilena también, a Palmene Pizarro, con el tema Ódiame por respirar, yo te lo pido. ¡Por fin! A ver. ¡Chileno, oiga! ¡Sí! Ahora sí. Thank you.
Me parece que se firmó. Y dice... Muchas gracias. Y no tocó nada al final. Este era Ódiame por piedad, yo te lo pide. Y ahora voy a... ¡No voy a cantar nada! ¿Qué? Tanto que voy a ir y no cantáis nada, chino. Soy pesado. Yo voy a cantar una canción buena de las que me gustan a mí. ¿Así? Yo te quiero aquí decir lo que tengo preparado. Ah, está congelado. Fue divertido y se llama congelado. No te mueves, huevo. Y se quedó quieto. Se quedó quieto. Es un chiste, agilado. Ah, bueno, 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 bueno. Yo me había quedado también. Chino, ahora toca. ¿Qué congelado? ¿Y ahora quién lo saca? Porque él es el que está cantando. Estoy congelado. Yo voy a cantar una canción, chino. Ya. ¿Vaya a cantar, pato? Sí. ¿Ahí veniste preparado? ¿Te dio frío? No. El pan. Ah, ok, ok. A ver con qué va a salir. Esta canción se la dedica con todo cariño a mi pololo. Y dice así. Salió del closet. Madre, ¿por qué me hiciste macho? Si a mí me gustan los muchachos. Que tengan coche, que salgan por las noches. Ay, madrecita linda, ¿por qué me hiciste así? Madre, no sé qué voy a hacer. Quiero un vestido, también quiero un sostén. Quiero una risa. ¿Por qué grita? Sí. Ay, madrecita, ¿por qué me hiciste así? Vámonos a la playa. Sí, a la playa, vamos. ¿Por qué gritaba? Che, tremenda presentación. Al final terminamos viendo los 40 minutos, man, en realidad. Pensé que iba a demorar mucho más, pero no, fue bastante rápido. Pasó volando el tiempo, como les dije. Siempre pasa rapidísimo cuando me pongo a ver este tipo de comedia. Y la verdad me gusta un montón. Así que sigo aceptando recomendaciones. Esta fue una excelente presentación. Un poco ahí media subida de tono de rato, pero está espectacular. Porque a la mayoría que ven mis videos le gusta este tipo de humor. Así que es por eso que lo estoy reaccionando. Bueno, hasta se me secó la garganta. Gente, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un video... ¿Por qué quedó así? Nos vemos en un video próximo. Adiós. Tengo que terminarlo acá. Ahora sí.